soy Berenice Werri, eh, pertenezco a biotech que es la primera spin-off de la Universidad de Alicante y en esta empresa creamos soluciones sostenibles e innovadoras a problemas agrícolas. Nuestro primer producto será el contra el picudo rojo de las palmeras y utilizamos un hongo que se lo come, en este caso. Nos han invitado a exponer nuestro proyecto y sobre todo la fase de inicio del mismo, ya que pertenecemos al mundo universitario y partimos de él. Creemos en Glenbiotech que verdaderamente la ciencia y la innovación tienen una cabida perfecta en el mundo empresarial. Perteneciendo como pertenezco al mundo universitario, en mi fase inicial como investigadora de la Universidad de Alicante, Muchas veces los investigadores no nos paramos a pensar que lo que hacemos en una habitación cerrada y encima de una pollata tiene una salida perfectamente viable en el mundo empresarial y sobre todo al final en el mercado. Hay gente que verdaderamente lo que hacemos lo necesita y nosotros tenemos la obligación y el derecho de darle salida a ese producto final para que alguien lo pueda comprar. Muchas veces como investigadores no nos damos cuenta de esas cosas y muchas veces también el mundo de la empresa no crea ese puente y ese vínculo con la universidad porque verdaderamente nos desconoce. Desde Glenbiotech como spin-off universitaria, creemos y verdaderamente confiamos que esa comunicación y ese vehículo de comunicación existen en las universidades a través de sus organizaciones de transferencia de tecnología. Nada más hay que conocer a alguien o que te lo presenten para verdaderamente ver que eso tiene una viabilidad futura. Y creemos que a través de esos mecanismos, y las spin-offs somos ejemplos de, de ellos, se puede verdaderamente conseguir algo viable y que tenga un uso final.